La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En 1939, poco después de declararse la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil Española, el gobierno de la República Española fijó su capital en Ciudad de México. El gobierno de aquel país, presidido en aquel entonces por Lázaro Cárdenas del Río, que se había significado apoyando a la República durante la contienda civil, invitó a los republicanos españoles en el exilio a acudir a México. La mayor parte de ellos en aquel entonces se encontraba en Francia. En México serían, según el propio Lázaro Cárdenas del Río, acogidos fraternalmente. Al llamado del presidente respondieron miles de españoles que se embarcaron rumbo a América con idea de establecerse allí el tiempo que fuese necesario. Entre ellos se encontraban muchos intelectuales, literatos, científicos, médicos, músicos, economistas y profesores universitarios. Fue una formidable inyección de talento que pronto dio sus frutos. De aquellos exiliados nació la Casa de España en México que hoy está desde hace ya unos cuantos años convertida en el Colegio de México, un prestigioso centro de estudios en la capital. Muchos de ellos se emplearon como profesores en la Universidad Mexicana y la mayor parte fijó su residencia definitiva allí. Las afinidades culturales entre España y México hicieron el resto. España y México son dos países separados por un ancho océano, pero espiritualmente siempre han estado muy unidos. Esto convirtió el destierro mexicano en el llamado transtierro. Los exiliados españoles se aclimataron rápidamente a su nueva patria y una parte considerable de los mismos permaneció allí hasta su muerte. El nombre de algunos de estos exiliados eh, ha permanecido en la memoria colectiva hasta el momento presente y es conocido por todos. A México emigraron poetas de la talla de León Felipe y Luis Cernuda, miembros ambos de la generación del 27. También lo hizo el escritor Max Aub, el compositor Rodolfo Halfter, la pintora Remedios Varo, el director de cine Luis Buñuel y algunos líderes políticos republicanos como José Giral o Indalecio Prieto. Todos murieron en México y sus restos reposan allí. Algunos consiguieron regresar a España décadas después, pero ya lo hicieron solo como visitantes. No fue la suya una maleta de ida y vuelta, al menos físicamente. Su obra, en cambio, ha trascendido con mucho las fronteras y hoy son admirados en ambas orillas del Atlántico. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a mirar más de cerca al exilio republicano español en México de la mano de Maricruz Zambrana, historiadora mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México y autora de una sugerente tesis sobre esta materia. Como os decía hace un momentito, tengo al otro lado de la línea, no de la línea telefónica, porque no estamos hablando por teléfono, pero sí de la línea del Skype, de la fibra óptica y del cable eh, oceánico que comunica España y América, Europa y América. No sé por qué cable estará circulando este programa ahora mismo, pero alguno de ellos será. Está al otro lado de la línea del Skype Maricruz Zambrana, que es mexicana, es historiadora. Os la he presentado brevemente en la introducción. Y bueno, este tema del exilio español en México, el exilio republicano español en México, lo conoce bastante bien porque su tesis la hizo precisamente sobre esto. La hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un nombre bien bonito esta tesis. Las tesis suelen llevar unos nombres horrorosos, pues esta dan ganas de leerla. Se llama Las Telas del Exilio. Y luego a renglón seguido o a punto y seguido lo, lo titula Fernando Zambrana Marco, un republicano andaluz en México. Bien, Fernando Zambrana Marco, ella se llama Maricruz Zambrana, es, era, mejor dicho, su abuelo. Murió hace ya años, en 1991. Había nacido Fernando Zambrana en Sevilla, aunque vivió al poco de nacer. Fue a Córdoba, que no está muy lejano. Y luego, ya posteriormente, a raíz de la Guerra Civil, pues se fue para México y es, forma parte de esos 20.000 españoles que después de la guerra civil se asentaron en México. Así que muy buenas, Maricruz, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Eh, muchas gracias por invitarme, Fernando. Es un honor para mí estar aquí hablando de, del exilio español en México. Bueno, eso mismo vamos a empezar ahora. Bien, eh, a empezar a hacer ahora y vamos a ver si es del interés de nuestros contraescuchas. Estoy completamente convencido porque hay muchos contraescuchas en España y también en México de este programa. Así que este, esta contra de hoy queda a caballo entre los dos países. Dos países que son hermanos, que tienen una relación muy íntima, muy muy cerrada y la han tenido desde siempre y por lo tanto creo que esto es del interés no solo de españoles y mexicanos, yo creo que también de cualquier hispano porque al igual que hubo un exilio español en México que fue importantísimo, también lo hubo en Argentina, también lo hubo en Perú, también lo hubo en Chile, lo hubo en Guatemala, algunos eh, españoles se fueron para Guatemala después de la guerra, vamos. Que un montón de intelectuales, escritores, eh, españoles se fueron para cruzar el Atlántico y se asentaron allí. Y a diferencia de los que estuvieron en Francia, que la mayor parte de ellos salieron de allí o, o regresaron de una manera u otra, los que fueron a América se quedaron. Esta es una de las características del exilio en México, ¿no? Los mexicanos, los españoles se convirtieron en mexicanos en muy poco tiempo. Sí, así es. Sí, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí se naturalizaron mexicanos. Digo, el gobierno mexicano también dio esas facilidades y, pues, para todo era más fácil ser mexicano, ¿no? Para vivir aquí. Pero, este, y aunque tuvieron mucha nostalgia de, pues, de su país, pero la mayoría ya se quedó vivir aquí y ya sus descendientes, pues, hemos sido mexicanos completamente. Bueno, esa es la razón por la cual al destierro en México, a este destierro, se le llama transtierro. Porque realmente los españoles que llegaron allí, muy poquito después de llegar, se sintieron como en su propio país. La lengua es la misma, la cultura es muy parecida. Y por lo tanto, lo único que fueron fueron transterrados desde España a México. De ahí que no les costase demasiado hacerse a su nueva patria. Y en muy poco tiempo, además, la mayor parte de ellos la, la adoptaron como propia. Y el gobierno mexicano. Además puso mucho de su mano, porque aquí lo que hubo, en, a diferencia de otros países de América, en el caso de México sí hubo un llamamiento oficial por parte del presidente de aquel entonces, que era Lázaro Cárdenas. Así es, sí. Bueno, eh, el gobierno republicano, eh, todavía durante la guerra, en 1937, vino a México a hablar con Lázaro Cárdenas, porque pues era... era Creo que sí, era 37, todavía no empezaba la batalla de Teruel, pero creo que ya había perdido la República todo el norte de España. Y fue cuando vino, eh, vino Juan Siméon me, me Vidarte, que era el subsecretario de Gobernación, no sé cuál sea el título en España de eso, pero bueno, aquí le llamaríamos subsecretario de Gobernación, a hablar con Lázaro Cárdenas y le dijo que si sería posible que, que vinieran. Los, eh, los republicanos a México en caso de perder la guerra. Al parecer Cárdenas dijo que, pues esperemos que no pierdan, que no, que le apoyaba completamente a la República. De los pocos países que en ese momento abiertamente apoyó a la República española. Y este, pero les dijo que sí. Para Cárdenas también, a Cárdenas digo, además de que sí apoyaba la ideología de la República española, eh, necesitaba poblar el país. México era un país muy despoblado en ese momento. Sobre todo el norte del país era completamente despoblado y una de las ideas de Cárdenas era que vinieran muchos agricultores a trabajar las tierras, que eran muy vastas, y este pero en realidad, eh, pues no. O sea, nunca, o sea, esa era la idea de Cárdenas, pero nunca se dio eso porque la gente eh, re republicana que vino exiliada principalmente eh, tenía otras profesiones ¿no? y no, no eran ni campesinos ni nada, pertenecían más al sector terciario. Bueno, Juan si me lo digo para quienes no lo supiesen, fue uno de los hombres de Zugazagoitia en el Ministerio de Gobernación que en aquel entonces se llamaba Ministerio de Gobernación en España y que ya desde hace muchos años se llama Ministerio del Interior. Este hombre, Simeón Vidarte, era socialista, era la prietista de, del Partido Socialista Obrero Español y, de hecho, Simeón Vidarte terminó yéndose a México, donde muriría, moriría muchísimos años más tarde, ya en el año 76, ya muerto Franco. Es decir, Juan Simeón Vidarte, que había hecho el viaje preliminar de... Bueno, para buscar el modo en el que los republicanos se pudiesen exiliar allí, al final terminó, terminó exiliándose él mismo, es decir, que predicó con el ejemplo y además es muy eh, sintomático lo de este hombre porque se quedó allí ya, lo mismo que le pasó a muchos de ellos. Sí, sí, así es. La mayoría se quedaron, sí hubo gente que regresó, pero regresaron hasta que murió Franco. Digo, eh, sí regresaron a visitar España, Tenía mi abuelo regresó una sola vez a visitar a, a su madre en Córdoba. Eh, y tenían que llenar un, pues, un formato que, porque medio los investigaban y bueno, ellos tampoco se iban a arriesgar a, a irse y que los metieran a la cárcel. Pero tenías que llenar un formato, decir dónde estuviste en la guerra. Eh, ahí tengo el documento, que, de hecho, que llenó mi abuelo. Eh, la mayoría, no sé si la mayoría, no lo sé, pero muchos sí regresaron de visita. Un caso eh, es el de Max Au, no uno de los uh -huh, intelectuales y decía que se sentía como que ya no era de ahí, ¿no? Porque regresar a España, por decir algo en, mil, o sea, 30 años después de haber terminado la guerra, pues era otra España en, para ellos que habían estado tanto tiempo fuera. Y entonces muchos ya no quisieron regresar, pero cuando se murió Franco, otros sí regresaron ya a vivir ahí. De hecho, Elena Auf, la hija de Max Houb se volvió este, a España y murió acá, creo que murió el año pasado allí en Madrid. Bueno, muchos también llegaron muy jóvenes a México, eran poco menos que 20 años, y claro, cuando ya pudieron plantearse el regresar, que sería los años 60, cuando España comienza su despegue económico a partir de la década de los 60, que no tienen problemas con el gobierno español de la época, es decir, ya no están perseguidos. En ese momento ya has hecho su vida en otro país y claro, es muy difícil. Si has llegado a un país con 20 años, pues a los 40 o 45 seguramente te has casado en otro país, tienes tus hijos en otro país, tu trabajo y a pesar de que saliste de España, en este caso, pues eh, contra tu voluntad y con mucho dolor de, del corazón, al final el tiempo no pasa en balde. Y luego que México también era un país que estaba muy bien y tenía muchas posibilidades en aquel momento. Era un país que crecía muchísimo en los años 30. Sí, sobre todo en los años 40 a México empieza, se le llama el, el milagro mexicano, porque sí, la economía de México viene muy bien, la Segunda Guerra Mundial hace que la economía de México este, pues, pues vaya muy bien, y creo que, digo, no, sí, creo que a, a los exiliados que vinieron a México, aunque fue muy difícil los primeros años del exilio, al final creo que les fue mejor, al menos los primeros, o sea, durante la, los 40 y los 50 que a los que se quedaron en España, eh, que la economía pues estaba muy mal. Eh, mi papá me cuenta que, que, que sí cuando era niño le preguntaba a mi abuelo, ay, ¿por qué no nos vamos a vivir a España? Y pues uno pensaría, ¿no? Pues que la primera respuesta es la familia, pues yo tengo una esposa mexicana, ustedes están aquí, aquí está nuestra vida, tengo un negocio que es muy próspero o incluso pues no yo salí no no voy a regresar a, a un este a, con Franco o lo que sea pero que la respuesta de mi abuelo era no pues para qué me voy a regresar a España si el clima de México es grandioso y en España, o hace muchísimo frío o hace muchísimo calor. Entonces, <laughs> bueno, depende de la parte de España. Las, la, hay zonas de España en las que siempre hace frío, incluso en, <laughs> incluso en verano, y otras en las sí. que casi siempre hace calor, porque, bueno, tiene distinta variedad de climas, pero sí, por regla general, en Castilla concretamente, o hace mucho frío o hace mucho calor. No hay ese punto sí. intermedio tan paradisíaco que tenéis en Ciudad de México, donde, donde se está estupendamente todo el año. Son muchas sí. veces los hispanoamericanos no terminan de entenderlo porque cuando llegamos nosotros allí nos parece sobre todo a caso de México, la propia Guatemala, el caso de Colombia también nos sucede, como están las ciudades hechas tan arriba, tan tan en lo alto pero en los trópicos la, la uh -huh. temperatura es siempre muy agradable, en torno a 20, sí. 25 grados y eso es realmente complicado dentro de España, exceptuando las Canarias, no encuentras ningún lugar donde estés a esa temperatura todo el año. De que eso también caray, contaba, estar en un lugar próspero que crecía muchísimo y que además, eh, bueno, ideológicamente era fin porque los gobiernos eh, mexicanos de la época eran grandes simpatizantes de la República Española. Es más, nunca fue fácil durante los 36 años de franquismo, nunca fue fácil la relación entre México y España durante esa época. Pues no, en teoría estaban cortadas las relaciones. Digo, se sí había, evidentemente. Pero el, el, las relaciones estaban con el gobierno republicano español en el exilio que estaba aquí en México, que y, y ya cuando de, de hecho no lo sé muy bien, pero al parecer no era muy fácil tener la doble nacionalidad. Mi papá nunca la tuvo hasta, pues bueno, de hecho la tuvo hasta la ley de la memoria histórica del 2007, ¿no? Eh, algunas tías sí cuando se murió Franco sacaron la doble nacionalidad, pero pero en realidad las relaciones que quería mantener México era con el gobierno Republicano en el exilio. El gobierno republicano en el exilio fijó su capital al principio en Ciudad de México en el año 1939, nada más terminada la guerra, y luego posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, se la llevó a París, de ahí que hubo... Dos, dos, capital, dos capitalidades. Ese gobierno nunca volvió a tener. volvió a existir porque no ha vuelto a haber una república en España. Pero vamos, que tuvo esas dos capitales, hoy no existen. Gobierno republicano en el exilio, duró hasta 1976 y son 77. Y es porque había dos sensibilidades dentro del gobierno republicano. Una. Por un lado estaban los negrinistas, y por otro lado, los prietistas. Los negrinistas eran más parisinos y los prietistas más mexicanos. No es casualidad que Negrín fuese a morir en París y, eh, y Prieto, y Dalecio Prieto, fuese a morir a México. Sí, así es. Y eso, pues, este, además de que hubo estos dos gobiernos republicanos, pues también hubo eh, distintos intereses, bueno, durante la guerra, sí, pero sobre todo ya al final, al gestionar el exilio, eh, pues, llevó a pugnas y se crearon dos asociaciones de ayuda distintas. Y bueno, pues ahí hay... Eh, pues, esta historia del Yate Vita, que es como muy controversial, porque el tesoro, creo que junto... el tesoro del Vita, si le conoces. El tesoro historia. del Vita, sí. Eh, pues que se sacaron joyas, o sea, sí, joyas, este, dinero eh, o monedas antiguas, que estaban en el Banco de España y también en el Monte de Piedad. La sacaron primero hacia París. O sea, fue Juan Negrín el que hizo eso, el primero la sacó hacia París porque. Pues decía que, tenía, que lo tenían que sacar en caso de que, los, este, que el ejército franquista llegara ya a Madrid y tenían que tener algún resguardo, ¿no? Y después la idea de Negrín fue enviarla a México. La verdad es que to toda todo la historia del Yatevita es como muy interesante, ¿no? De cómo llegó, o sea, se acercó por el Sena hasta, hasta Ruén para poder recoger todo este tesoro. Bueno, el chiste es que lo, lo, lo mandan a México y aquí en México estaba un hombre de, 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 de Juan Negrín que era José Puche y él debía de recibir el, el tesoro del VITA pero había pugnas ideológicas entre Negrín y Prieto y este y se le adelantó Prieto a Pucha aparte Prieto tenía mucho más relación con el gobierno mexicano que Pucha Pucha era realmente desconocido entonces Indalecio Prieto se le adelantó y se quedó con ese tesoro y ha sido bueno no ha sido es muy polémico no porque eh, pues estaba evaluado ese tesoro creo que en ese entonces digo no se sabe muy bien porque nunca hubo un inventario formal de, de, lo que, de lo que había pero se cree que había como 40 millones de dólares de ese entonces que es pues muchísimo dinero y este y lo que hicieron fue como no podían vender las piezas tal cual porque había relojes y entonces eh, pusieron un taller en la colonia Roma aquí en la ciudad de México que es una colonia pues, porfirista, muy bonita. Este, bueno, pusieron un taller y desmontaron todo y de hecho se encontraron, eh, pues, se han encontrado en el Popocatépetl, que es un volcán, en el Nevado de Toluca, en las lagunas, se han encontrado desperdicios, o sea, no sé, eh, sí, como desperdicios de lo que ya no puedes utilizar de esas joyas, ¿no? Entonces, y no saben muy bien en dónde terminó eso porque lo que hizo Indalecio Prieto fue crear una asociación de ayuda con eso, que es la JARE, la Junta este, de ayuda a los republicanos españoles y, eh, y Negrín ya había formado el CERE, que es el servicio de evacuación de los refugiados españoles. Pero en realidad era demasiado dinero para lo que acabaron haciendo eh, pues, eh, para ayudar a los españoles. Entonces, este tema creo que ha sido bastante polémico y creo que en España para algunos es igual de polémico como lo del oro de Moscú. Bueno, no llega tanto, no llega tanto, la verdad, lo del, lo del oro de Moscú sí que levantó más... Eh susceptibilidades, especialmente en el pasado. ¿Esto el tesoro del Vita te iría? Que ya es está un poco desconocido. Bueno, a los que nos gusta la historia y conocemos bien la historia de la guerra civil, la historia contemporánea de España, sí, sí sabemos de su existencia, pero no es del conocimiento común, te lo aseguro. De hecho, si preguntásemos en la calle si alguien ha oído hablar de ello, es muy poco probable que alguien te dijese que es el tesoro del Vita, mientras que sería bastante probable que te dijese que sí conoce, al menos de oídas, lo del, del oro que salió del Banco de España y que fue hacia Moscú. Bien, esto que nos comenta, nos comenta Maricruz sobre estas dos. Asociaciones, entre comillas, porque se había montado desde arriba, para apoyar a los refugiados españoles que tenían que salir del país. Serán, para que veáis, los españoles siempre peleándonos entre nosotros, en cualquier circunstancia, tiempo y lugar. Se montaron dos asociaciones. Una es, como bien nos ha contado, el Jare, que competían entre ellas, ¿eh? No pensé, se llevaban además a matar, una la movían los priatistas y otra los negrinistas. Entonces, la Jare. Era, como, como nos acaba de decir Maricruz, la Junta de Asistencia a los Republicanos Españoles, que estaba, era esencialmente prietista y la controlaba a Prieto, y la otra era el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, que la controlaba Negrín. El SER, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, había llegado antes. Luego ya posteriormente, unos meses más tarde, apareció el JARE. Y esto dio muchísimos problemas, porque los republicanos españoles, que acababan de perder la guerra y por lo tanto el gobierno, pues ni siquiera se venían a... Se venían a entenderse entre ellos. Pero el exilio había empezado mucho antes. Por ejemplo, en el año 37 es cuando llegaron los eh, niños de Morelia, que fueron niños de la guerra, que eso ya se quedaron allí porque llegaron de niños. Y en el 37 todavía no habían, no estaba ni la derrota ni se contemplaba. Sí, no, unos sí se regresaron, pero bueno, ahora hablo de estos, de los que se regresaron, y fueron muy pocos. Sí, fueron una, unos 500 niños que, como otros, que se fueron unos. A, a Moscú, en Bélgica también recibieron, en Inglaterra, pues eh, hijos de republicanos que querían, pues sí, que querían sacar a sus hijos de los bombardeos. Y este, ellos se fueron de Barcelona, se fueron hacia Burdeos en tren y después embarcaron a México. Iban estos 500 niños con, eh, pues con unos maestros, con 12 maestros, con unas enfermeras y un doctor. Y pues es, un, pues es una historia muy triste porque, bueno, siempre dicen, ah, los niños de Morelia y cuando llegaron a México los recibían, bueno, con flores y les regalaban cosas y les daban comidas, pero pues eran niños que iban más o menos de los 3 a los 15 años, ¿no? Yo no me quiero imaginar a un niño de 3 años en un barco a la mitad del Atlántico pensando, ¿y dónde está mi mamá? no este Y sí dicen que cuando ya se embarcaron empezaban a llorar y después llegaron a México y los llevaron a la a la capital del estado de Michoacán, que es Morelia, que de hecho Lázaro Cárdenas era de Michoacán y les crearon una escuela, ¿no? Que era la escuela Técnico Industrial España, que este pues que decían que era una escuela socialista y es muy chistoso porque en real digo, una educación socialista, y es, sí es es gracioso porque pues nadie sabe <laughs> muy bien, ni siquiera los maestros sabían lo que era una educación socialista, ¿no? O sea, que era una educación racionalista, laica, o que decían, vamos a ser todos marxistas, o sea, como que nunca supieron muy bien a qué se refería una educación socialista, pero era una eh, de las ideologías de Lázaro Cárdenas, hacer en, en México una eh, educación socialista. Aquí, eh, pues lo triste es que llegaron y estaban como bastante abandonados esos niños. Y se escapaban después de la escuela. Los primeros meses era un desorden. O sea, niños de 3 a 15 años, 500 niños con 12 personas, les pusieron maestros, pero bueno, era, era un desorden. Incluso uno, a los pocos semanas de estar ahí, este, murió electrocutado, porque se escapó, no sé, sí, se salió de la escuela, fue al cine, cuentan, y cuando regresó estaba la puerta cerrada y se quiso saltar, se iba a caer y se agarra de un cable de luz y se electrocuta. Entonces. Y después va pasando el tiempo y ya no saben ni qué hacer con ellos. En 1940, Lázaro Cárdenas termina el sexenio de Lázaro Cárdenas, entra Ávila Camacho, el nuevo presidente, y se olvidan un poco de ellos. Y después les abren este, como orfanatos. Eh, ya la República Española, ya en el exilio, les abre orfanatos, pero pues ya tenían 18 años. O sea, ya, ya, o sea, unos de 14 les dicen, no, pues se los vamos a cerrar. Entonces se quedaron como muy abandonados. Unos, desde que terminó la guerra, sí, sí los papás los reclamaron y los regresaron a España, pero la gran mayoría se quedó en México. Y al final no tuvieron una mala vida, o sea, eh, eh, le, le sigue, o sea los entrevistaron a muchos de, de ellos por el año 78, como del 78 al 80, los entrevistaron, hicieron un, un proyecto de historia oral y, y al, al final tuvieron una buena vida, pero, pero sí fue un caso como muy triste para, para ellos y es una... Fue una parte muy propagandística del gobierno, ¿no? O sea, llegaron los niños de Morelia y todo esto. Bueno, ten en cuenta que a otros les tocó irse a la Unión Soviética y tras salir de la Guerra Civil Española tuvieron que atravesar la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Es decir, que no, lo pasaron bastante peor los niños que mandaron a Rusia porque tuvieron que comerse otra guerra muy devastadora, como fue la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Más luego tener que vivir en la Unión Soviética, cosa que los sí. niños de Morelia no tuvieron que padecer, vivieron en un, en un país libre e infinitamente mejor que Rusia. A mí, desde luego, a los 15 años me dan a elegir entre México y Rusia y no lo dudo ni una décima de segundo. Elijo México, por supuesto, ¿no? no y además era su idioma y, este, y costumbres prácticamente iguales, ¿no? No, ¿no? no idénticas, pero sí muy parecidas. Y además aquí había una colonia española muy grande. Muchos de estos. De la, de la colonia española, de los antiguos residentes que se les llama. Eh, pues eran más, estaban más a favor de la, o sea, de la sublevación militar que de los republicanos, pero los ayudaron mucho. O sea, decían, pues eran niños y, y estos de la antigua, los antiguos residentes ayudaron mucho a, lo, a los niños de Morelia, incluso algunos hasta pues como que los adoptaban entre comillas, o sea, como que iban mucho a sus casas a, a comer, los sacaban a pasear, les daban regalos, e, ellos les ayudaron mucho. Entonces, claro, evidentemente infinitamente mejor que... Que la Unión Soviética y otra vez, de entrada por el clima, ¿no? Pero por todo lo demás que pasó. Los niños de Morelia fueron solo el principio, Maricruz, porque después, a partir de ahí, lo de los niños de Morelia tenía cierto elemento, digamos, casi propagandístico. La República en el año 37 todavía esperaba ganar la guerra y quería animar al mundo a que la apoyasen desde fuera. Y claro, sacar imágenes de niños embarcando, como los que fueron hacia Rusia o los que fueron hacia México, del drama que se estaba viviendo humanitario en España, pues contribuía a sensibilizar al resto de países del mundo, especialmente a quien le interesaba al gobierno. Los republicanos sensibilizar que era a franceses y a británicos. La verdad es que no les sensibilizo mucho, todo hay que decirlo. Al único que sensibilizaba era el mexicano. A partir de ahí, ya del año 38 al año siguiente, cuando se empieza a ver, cuando los republicanos, por lo menos los más realistas, empiezan a ver que la guerra está perdida o va camino de perderse, es cuando empiezan a aparecer. Eh más emigrantes y ya no niños, sino adultos por México. Y es en el 38 cuando se funda en la Casa de España en México, que es el actual Colegio de México, y esto fue antes de que se produjese la derrota final. Sí, así es. Este, por una iniciativa de Daniel Cosío Villegas, un historiador, bueno, historiador, politólogo, un intelectual muy reconocido aquí en México. Y de Alfonso Reyes se les invita a los intelectuales a venirse aquí a México, se les forma, eh, bueno, se funda la Casa de España en México, pero son los mismos intelectuales españoles los que dicen que, pues no, que en realidad se tendría que ser el Colegio de México, ¿no? Que porque, pues México fue quienes los invitaron. Y entonces eh, eh, creo que es el grupo más estudiado del exilio español, evidentemente, porque pues ellos mismos eran intelectuales, este. Pero bueno, pues vinieron, eh, sí, sí fue, digamos, una buena adquisición para México, para ponerlo de alguna manera, porque muchísimos profesores de la misma Universidad Nacional Autónoma de México eh, vinieron del exilio, ¿no? Y en, en todas las áreas, no solamente en las humanidades, hubo muchos científicos, médicos, y entonces sí fue un buen impulso para, para la academia en México, ¿no? Digo, entre ellos, pues está José Gauss, que, que creo que fue el que el que determinó el término este de transterrados, eh, eh, bueno, y como Ramón Chirau, eh, much, muchísimos, ¿no? Eh, también estuvo un tiempo Luis Buñuel, que también, bueno, creo que es, un, es, es de los más conocidos, eh, también hubo artistas plásticos, eh, entonces, sí, y, y no todos llegaron en 1938, pero estos intelectuales quienes formaron el Colegio de México, sí llegaron en 1938 antes de que terminara la guerra civil. Claro, y aquí ya adquirió la, lo que fue el exilio español en México, adquirió esa forma por la que es conocido. La idea de Lázaro Cárdenas, como bien nos comentabas antes, era llevar pues poco menos que agricultores a México para colonizar el norte del país. Y lo que se encontró es que le llegaban profesores universitarios, poetas, eh, científicos, médicos, en fin, gente que no se iba a ir a cultivar la tierra a los estados norteños de México, sino a Ciudad de México a enseñar en la universidad o a seguir con su carrera intelectual que habían tenido que interrumpir en España. Y esta característica tan peculiar del exilio español en México y es... Su nivel tan alto, desde el punto de vista cultural, la hizo única, porque fueron muchísimos. Sí, fueron muchísimos. No, la mayoría no eran intelectuales, eso sí hay que decirlo, ¿no? Este, llegaron en más o menos 20, ya después de que terminó la guerra, alrededor de 20.000 mil personas llegaron a México. Sí, evidentemente la mayoría no eran intelectuales. Eh, mi abuelo, específicamente, pues apenas terminó la, la primaria, lo que le llamaban el parvulario, y ya, ¿no? Eh, pero bueno, no era agricultor. Y, y sí, o sea, tenían oficios y eran muchas costureras también, eh, pero no, eh, no, no eran agricultores. Pero sí, este, aunque, no, aunque los intelectuales no eran la mayoría, sí fue un grupo muy numeroso que, que, que le dio un impulso importante a México. Sí, porque era además gente que tenían que seguir, por ejemplo, caso clarísimo de los poetas o los profesores de literatura. Que podían desarrollar su carrera, pero en universidades de habla hispana. Lo iban a tener más complicado si, por ejemplo, se iban a París. Allí les quedaba solo la salida de ser profesor de español y poquito más. Y quien dice París dice Nueva York. Mientras que en México sí pudieron hacer una carrera bastante más completa. Pero de todas maneras, volviendo al año 39, cuando se produce ya la derrota final, en el mes de finales de febrero, Inglaterra, o el Reino Unido mejor dicho, y Francia deciden reconocer a Franco y lo hacen así para ya poner fin a toda esperanza que tuviese la República de apoyo, podían haberse olvidado mucho antes, pero bueno, en ese momento creo que fue el no sé si el 27 o el 28 de febrero del 39 y a partir de ahí ya se desata un poco lo de tonto el último en el bando republicano, es cuando se produce el golpe de Casado en Madrid y empiezan a salir refugiados españoles en cantidades por decenas de miles, centenares de miles, en el caso de la frontera entre España y Francia por Cataluña, ahí salieron, pues tranquilamente que pudo salir medio millón de españoles tranquilamente durante que salieron por los pasos del Pertus, que llegaron a Francia y ahí los franceses no sabían muy bien qué hacer con ellos. Los gendarmes empezaron a meterles en campos de concentración, que en espera de a ver qué pasaba, si podían o no podían volver a España y otros pasaron directamente a África, es decir, estuvieron en lo que hoy es Argelia o Marruecos y de ahí tampoco podían quedarse mucho tiempo, por lo que muchos de ellos terminaron en América, viendo el modo sí. de buscarse la vida. Sí, la mayoría se quedó allá, salieron alrededor de medio millón de personas, pero eso solamente eh, los que pasaron por la frontera de, de Cataluña a Francia, y eso fue cuando ya eh, tomaron Cataluña y todavía seguía la guerra pues en, en Madrid y en Valencia, no, bueno en Madrid prácticamente cuando ya después fue muy rápido, pero bueno ese medio millón de personas, pues la, la mayoría no se pudo embarcar, no, porque era era muchísimo y sí los franceses no sabían qué hacer con esa tal cantidad de personas, porque aparte llegaron medio millón de personas en dos semanas, o sea las fronteras solo estuvieron abiertas, eh, la frontera solo estuvo abierta dos semanas, entonces sí como bien dices los metieron en campos de concentración, la mayoría eran campos pues que los han de haber hecho en un solo día ahí en las playas francesas. Y este, en el, el, el caso de mi abuelo es creo que atípico, porque él lo que, él lo que hizo con unos amigos fue robarse una ambulancia y también eh, encontrar una farmacia y entonces le pusieron medicamento y pusieron, pudieron pasar la frontera muy bien. Para empezar, no la pasaron caminando como la mayoría de las personas en pleno invierno. Y cuando llegaron ahí, este, los, eh, los de la frontera le dicen: Bueno, vayan a dejar las medicinas, pero se regresan. Y bueno, pues, obvio, no se regresaron, ¿no? Y, y después llegó él a París y en París le dijeron: No te quedes aquí porque no, o sea, el, el gobierno francés no sabe qué va a hacer con todos estos republicanos que, que están cruzando la frontera. Entonces, mi abuelo lo que hizo fue embarcarse directamente a Argelia, a Orán y en Orán le dijeron pues aquí no podemos ayudarte pero vete a casablanca entonces bueno él estuvo ahí en casablanca ya después lo metieron en un campo de concentración pero bueno digamos eso fue atípico porque la, la gran mayoría pues, cruzó eh, caminando lo, este, la frontera los metieron en los campos de concentración en, 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 en francia y ya de ahí eh, fue, eh, unos tuvieron suerte de poder embarcarse a méxico no eh, ahí el, el, el gobierno mexicano creo que sí tuvo un, un papel importante, eh, sobre todo en la persona de Gilberto Bosques, que en México se le conoce como el Schindler mexicano. Digo otra vez, digo en México, mucha gente no sabe quién es, ¿no? pero, pero los que nos dedicamos a esto sí lo conocemos. Y se le llama el Schindler mexicano porque no solo ayudó a republicanos españoles, sino que ayudó a muchos judíos para que pudieran venirse a México ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial. Y este Gilberto Bosques lo que hizo fue eh, dos castillos en Francia, los digamos como que los, este, los adaptó e iba sacando republicanos de los campos de concentración y este y ya después los embarcaban hasta México y así más o menos pudieron llegar a México como decía hace un momento alrededor de 20.000 mil personas. Eh, y después, ya que terminó la guerra completamente, unos sí salieron desde Alicante en barco hacia el norte de África, pero ya fueron los menos. O sea, ya finalmente es más fácil cruzar una frontera a pie que conseguir un barco que te traslade, ¿no? Este, y cruzar el Mediterráneo. Sí, claro, bueno, África está relativamente cerca de ¿eh? España, bueno, de ciertas partes de España está a la vista, de la, la zona del estrecho de Gibraltar, pues África se puede ver a ojo desnudo, sin necesidad de prismáticos ni nada. El otro lado del estrecho era parte del era el protectorado español en África, pero más allá del protectorado estaba el África, o el Marruecos francés y la Argelia francesa. Y muchos terminaron en Oran, bueno el caso de tu abuelo, de Fernando Zambrana, que terminó en Oran, Oran era una ciudad del, del, del África francesa pero del protectorado francés, pero estaba llena de españoles, hubo una comunidad española en Orán desde hacía siglos, es una ciudad con muchísimas, la sigue teniendo, ¿eh? relaciones con, especialmente con la costa levantina en... en España, se puede tomar un ferry a día de hoy desde Alicante y se llega a Orán en unas pocas horas y allí, es más, la... la marina, los barcos que habían caído en manos de los republicanos que se habían quedado en manos de los republicanos, que fueron casi todos, por cierto, al final lo que hizo el gobierno de la república fue dejarlos en Bicerta, un puerto en Túnez, para que el nuevo gobierno español, el de Franco, pues lo recuperase. Es decir, que el papel del norte de África en la parte final de la guerra civil española fue importante. Y en el caso de tu abuelo fue de Orán, ya en el lado francés, de Marruecos. Bueno, Orán está en Argelia, no lo olvidemos, pero en aquel entonces formaba todo parte del protectorado francés y de ahí pasó a Casablanca. Y luego una pregunta, ¿cómo consiguió ir de Casablanca a México? No, no veo... Bueno, cruzó el Atlántico obviamente, pero directamente salían barcos de Casablanca a México. O lo hizo vía sí. Estados Unidos o Dios o vía Cuba, Dios sabe cómo. No, sí, sí. Bueno, en el 39 él estaba en Casablanca. Lo que pasa es que lo metieron en un campo de concentración, eh, pues, en, pues a las orillas del. O sea, no en el desierto del Sahara, pero sí como a las orillas. Y él decía: No, 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 yo me tengo que escapar de aquí. Y bueno, parece como, pues sí, como de película, como supongo que muchos. De los que vivieron la guerra y de los exiliados tienen estas historias, ¿no? Pero se trató de escapar tres veces, ¿no? El, una de ellas sí volvió a Orán y llegando a Orán lo <laughs> le dijeron: no, no, tú de regreso al campo de concentración. Ya la última vez que se escapó, fue ah porque la que se fue a Orán, o sea, unos amigos que de hecho militaban en el Partido Comunista y que estaban a cargo de los ferrocarriles, lo amarraron por abajo del ferrocarril y así se fue de pues de de donde estuviera ahí en el Sahara hasta Orán, ¿no? Y ya lo regresaron, pero otra de esas, este ya la última más bien, pues no sé de dónde pudo comprarse un traje y entró al tren pues pues no sé si en España dicen eso, pero como Pedro por su casa Decimos, ¿no? así de yo como, decimos casa. como Pedro por su casa ah, cruz. Pues así, y se sienta y enseña su, su billete hacia Casablanca y nada más llegando a Casablanca sí se puso en contacto este, pues con la ayuda republicana que estaba ahí que, 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 que le dijeron, pues en teoría le tenían que pagar el pasaje hacia México, esto ya era el año 1942, o sea estuvo tres años ahí pero le dijeron, bueno, pues si consigues que alguien te pague la mitad, nosotros te pagamos la otra mitad, ¿no? Entonces dice mi abuelo que como que le robaron, pero que lo que fuera para salirse de ahí. Y sí, él, 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 él en 1942 fue el último año que el exilio se hizo masivo de, de cierta manera, ¿no? O sea, cuando más llegaron fue en 1939, pero a partir de que comienza la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, ya no pudieron hacer tantos viajes, ¿no? Eh, el NIASA fue el último barco que llega con varios exiliados a México. El NIASA hizo tres viajes en 1942 y en uno de esos se vino mi abuelo. No era un viaje directo, este, creo que sí hacían escala pues, en, el, en algunas islas del Caribe, no sé en cuál, pero sí prácticamente era este, África, México. O sea, mi, mi abuelo no pasó por Estados Unidos. Bueno, eso lo digo para que no os quejéis cuando voléis hacia América y penséis que tardéis mucho en llegar. Lo digo porque a mí me sucedió hace unos años que me quejé en Guatemala de lo lejos que estaban, que claro, hay 11 horas de vuelo desde Madrid. Y me dijo un, un sacerdote español que llevaba allí desde los años 60, que llegó a principios de los 60, me dijo: ¿Se está usted quejando de vicio? Y digo, ¿cómo que de vicio? 11 horas y media de avión en el directo, ¿eh? en el que va de Madrid a Ciudad de Guatemala. Cuando yo vine aquí en 1961, 62 tuve que tardé en llegar dos semanas porque el barco que había salido, no sé si de Santander o de Bilbao, pues ha habido parando en todas partes, que si en Cuba, que si en la República Dominicana, hasta el final llegar a Veracruz y desde ahí, pues claro, ya por tierra hasta, hasta Guatemala. Total, que un viaje que yo había hecho en 11 horas, él había necesitado dos semanas, nada, 60 años antes o 50 y tantos años antes. Así que imaginaos cómo podía ser esto pues en los años 40. De cualquier modo, en el año 42, cuando tu abuelo salió de Casablanca, Casablanca estaba ya controlada por el gobierno de Vichy. Es decir, estaba en manos, entre comillas, porque no era directo, pero sí indirecto, en manos de los nazis. Uno de los problemas que se encontraron los eh, exiliados españoles en Francia y en lo que habían sido los dominios franceses es que Francia cayó derrotada en junio de 1940 ante las tropas alemanas y por lo tanto empezaron a perseguirles a los más significados. Tu abuelo seguramente no estaba significado políticamente, sería muy joven, pero otros sí que lo estaban, entonces tuvieron que salir corriendo de allí, de Francia, el que estaba, porque sabían que iban a ir a por él sí, sí, y de hecho muchos este los mandaron a los que se agarraron o los regresaron a España, que creo que fue, bueno, fue el caso de muchos políticos muy importantes, o los mandaban a campos de concentración, que el más importante, donde hubo más republicanos españoles, fue Mathausen, o sea, campos de concentración nazis, quiero decir, ¿no? que, que el caso creo que donde más hubo fue en Mathausen. Y sí, bueno, mi, este, mi abuelo, sí, eh, digo, evidentemente tenía una ideología, este, militó eh, nunca, fue, nunca quiso militar en el Partido Comunista porque decía que no le gustaba que le dijeran qué es lo que tenía que hacer, pero sí eh, compartía esas ideas, ¿no? Y este, estuvo en las Juventudes Socialistas Unificadas, pero sí, pues como dices, era, era muy joven y este no, no era un político importante que lo estuvieran persiguiendo, pero la situación se ponía muy difícil, ¿no? Aunque no te fueran a mandar de regreso a España, eh, no había mucho que hacer. O sea, estaba pues África y Europa en guerra, ¿no? Entonces sí, sí era muy complicado. Bueno, en otros que sí estaban muy significados. Me viene a la cabeza el caso más claro de Sindalecio Prieto, que era fue, apostó muchísimo por el exilio en México, pero José Giral, que había sido presidente del Consejo de Ministros, poco antes, vamos, o José Miaja, el defensor de Madrid, el general Miaja, también se exilió en México. Miaja también terminó muriendo en, muriendo en México. Es decir, toda esta gente lo que trataba era de directamente garantizar su vida, su pellejo, porque en el caso de que Miaja o, o Giral o Prieto hubiesen caído en manos del gobierno de Franco es muy probable, por no decir prácticamente seguro, que los hubiesen fusilado. Así que ahí era eh, o eso o nada. Y a partir del verano del 40 ya no pueden permanecer en Francia. Sí, sí, exactamente. Sí, por eso la mayoría que llegó a México lo hizo en el 39, ¿no? Este Y ya después sí, sí hubo más. Y en el 39, bueno, fue muy... Eh, los, los, hubo varios barcos que llegaron durante todo el 39, pero los más importantes, los que se tienen como en, más en la memoria, son el Sinaya. El Mexique y el Ipanema, que todos llegaron en el verano del 39, y entonces en un lapso como de un mes llegaron a México unos este, como 4.000 o 5.000 exiliados. Aunque el primero que realmente llegó, porque todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero todos los que conocen piensan que es el Sinaya, ¿no? Pero el primero que realmente llegó a, con, re, con refugiados españoles ya terminando la guerra fue uno que se llamaba el Flandre. Pero fue muy polémico porque a los, eh, al parecer tenía muchos también judíos que venían huyendo de Europa y no los dejaron desembarcar en México. ¿no? O sea, a, los, nada más... ¿A los judíos o a los españoles? No, a los españoles sí. No había tantos españoles y ellos sí los dejaron desembarcar, pero a los judíos no y los regresaron. No sé, no sé cuál fue el destino de, de, de los que no pudieron bajar, pero como que del Flandre no se habla tanto. ¿no? O sea, se habla mucho más de, del Sinaya, sobre todo, y ya después del Mexique y del Ipanema. Bueno, es probable que no se hable tanto del Flandre Este porque hay un motivo de vergüenza. Si no dejaron claro. desembarcar a los judíos, pues por algo sería y alguien tendría que responder. Lo olvidemos. Esos judíos salían huyendo de Europa, quizá terminaron en Estados Unidos, probablemente. El hecho es que durante la guerra mundial, durante la guerra civil española que preludió la guerra mundial, salieron miles, millones de personas de Europa básicamente en dirección a América. El exilio español en México es una Parte más de un exilio generalizado de europeos, de todo tipo y de todas las nacionalidades, italianos, alemanes, británicos, por supuesto, franceses, hacia Estados Unidos, Canadá, Argentina, el propio México, Cuba, llegaron también muchísimos. Es decir, que Europa no es que se vaciase, ya se vació bastante con la guerra, pero sí que se fue muchísima gente y gente muy valiosa, extremadamente valiosa, que veía que no había nada que hacer aquí, que esto era un lugar condenado que era una guerra detrás de la otra, que no había más que fanatismos y problemas políticos de toda índole, y que en cambio América era un lugar de promisión, donde uno podía llevar una buena vida y además prosperar en su oficio. Sí, sí, así es, sí. Es sí, una... y el que venía con ganas de trabajar le acabó yendo bien, la verdad. No, claro, porque a poco que estuviesen, estaba mucho por hacer, piénsalo, en aquel entonces, en, en México. Sí. No hay, sí, así es. Más, no hay más que ver cómo prosperaron en la Universidad Autónoma la cantidad de profesores que se pudieron se pudieron poner a dar clase allí y tuvieron muchísimo nombre posteriormente de cualquier manera cuando llegaron en su momento porque esto del, del, exilio, del exilio mexicano fue algo que adquirió, aparte que fue masivo, masivo en tanto en cuanto llegaron 20.000 personas, y me parece una cantidad más que respetable, 20.000 personas en muy poco tiempo. Imaginaos ahora mismo 20.000 españoles, pues casi de golpe yéndose de, de barco, además, ni siquiera en avión, yéndose a México y estableciéndose allí, y en que entre esos españoles estuviesen poetas de, la prim, de primera categoría, médicos, músicos, etc. Bien, cuando llegaron allí se encontraron con el apoyo manifiesto del gobierno. A diferencia de lo que sucedió en otros países de Hispanoamérica, donde sí efectivamente llegaron, pero el gobierno tampoco se involucró demasiado. Bueno, el gobierno chileno sí que se involucró también, como el mexicano. Pero otros directamente, pues bien, es usted español, pues nos parece muy bien. Búsquese usted la vida, no va a encontrar ningún problema. Pero en México les estaban esperando allí en Veracruz, en el puerto, según llegaban estos, estos navíos de los que nos hablabas antes. Sí, este, bueno, en México llevaba un poco tiempo de haberse formado los sindicatos. Digo, estamos hablando de que la Revolución Mexicana pues llevaba poco tiempo de haber concluido. Nadie nunca sabe cuándo terminó bien la Revolución Mexicana, la verdad. Porque unos dicen que incluso con Lázaro Cárdenas es cuando ya termina, ¿no? Entonces tenían todos estos ideales de la Revolución Mexicana, los sindicatos. Llevaban tiempo de haberse formado, pero eran sindicatos que pertenecían al gobierno completamente, ¿no? Entonces se eh, juntan los sindicatos, ¿no? O sea, el sindicato de ferrocarrileros, este, bueno, y, y se van al puerto de Veracruz a esperar a todos estos españoles y les ponían eh, pancartas, ¿no? Y de viva México, viva España, España los recibe, viva la República Española. Y bueno, pues hay un caso muy curioso que algunos exiliados, ya después de mucho tiempo que los entrevistan, es, les llamó mucho la atención, porque este, había un sindicato de tortilleras, ¿no? Y entonces su pancarta así de bienvenidos a México, el sindicato de las tortilleras, ¿no? Bueno, es, tú ya, ya sabes México... que, que en español, en el español de España, tortilleras significa dos cosas una mujer sí, que hace tortillas y otra cosa que no voy a reproducir aquí por respeto a los eh, contraescuchas claro les haría, les haría reír supongo Exactamente, y entonces les llamó mucho la atención porque decían, ay, pero qué avanzados están en México, que hasta tienen su propio sindicato, ¿no? <laughs> claro, Dios sabe lo que pensaría cuando llegaron y se encontraron que el cartel ponía tortillera. Esto también se ve en, en ciertas partes de, especialmente México y Centroamérica, que a las... Es todo un oficio, el de tortillera, hacer tortillas, porque allí las tortillas de Madrid se comen mucho y con todo, además, y está sí. por las esquinas muchas veces preparando las tortillas y es una tortillera, pero tortillera en el buen sentido de la palabra. Luego cuando llegaron allí, los, todos estos españoles, que fueron muchísimos y muy poco tiempo, bueno, no estamos hablando de 20.000 en 40 años, sino 20.000 en apenas dos o tres años, cuando llegaron uh -huh. allí, ¿cómo, ¿cómo los recibe el país? Porque no puedes alojar de golpe a 20.000 personas en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que hicieron? No. Una de las condiciones que puso Lázaro Cárdenas, este, además de que supuestamente tenían que venir... Eh, la mayoría de agricultores, pero eso no se cumplió, pero una de las condiciones que puso es que México no iba a gastar en, en, en recibir a los exiliados, ¿no? O sea, México no les iba a pagar nada. Entonces, aquí es donde entran ya eh, las asociaciones de ayuda. Y entonces, por ejemplo, el, el caso del CERE, que aquí en México tenía su propia eh, asociación que se llama CETARE, lo que hicieron fue poner albergues, ¿no? En, en, sobre todo en Veracruz y ya después en la Ciudad de México. En, hubo bastantes albergues, ¿no? Y entonces se, se quedaban un tiempo en esos albergues. En, en Veracruz incluso había un barco que funcionaba como albergue, o sea, estaba ahí en el puerto, y no, no es que estuviera yendo y viniendo, y ahí mismo era el albergue y era, o sea, recibía muchísimas personas, pusieron comedores, y entonces eh, muchos de ellos dijeron, no, bueno, en Veracruz pues no, no hay nada que hacer, o sea, no voy a conseguir dónde trabajar y se vinieron a la Ciudad de México, en donde también había albergues. La idea era que pudieran estar en los albergues un tiempo en lo que encontraban que hacer, ¿no? Pero pues... Pasó, pues como siempre pasa, ¿no? O sea, no falta el que se quiere aprovechar y entonces había gente que incluso ya había conseguido trabajo, pero pues el albergue era gratis, entonces seguían yendo a los albergues. Entonces, pues este, era dinero que, que el CETARE estaba gastando, pero pues, se le iba acabando el dinero, ¿no? O sea, no, no estaba produciendo nada realmente y entonces tuvieron que cerrar los albergues, ¿no? En, creo que para el año 42 ya habían cerrado o 41 que ya habían cerrado los albergues y entonces ya les dijeron pues ya o sea a ver, a ver cómo le haces eso por un lado y por otro el mismo Cetare quiso poner empresas no y entonces creó la este se llamaba o sea creó una empresa que se llamaba la eh, financiera Indust industrial agrícola S.A., FIASA se llamaba Ten, o sea la, la instituyeron no como una empresa como tal y esa misma empresa a su vez iba financiando a muchas otras empresas, pero desde talleres metalúrgicos, este, industrias farmacéuticas, editoriales, industrias de la construcción. Y bueno, hay un caso que, este, que yo también estudié ya después en otra tesis que hice, que es bueno, muy característico de lo que quería Lázaro Cárdenas, que era la empresa colonizadora Santa Clara en Chihuahua, ¿no? Y esta empresa colonizadora, bueno, compró como 20 mil hectáreas, o sea, una cosa enorme de hectáreas en Chihuahua, que es uno de los estados del norte del país, hace frontera con Estados Unidos, eh, un estado eh, que, que hoy en día la densidad poblacional es muy baja, eh, tiene el clima es eh, pues muy malo, la verdad, y este, y compró 20 mil hectáreas, pero pues es casi desierto, no, no, no es un buen lugar para la agricultura, y ahí van, ¿no? Ahí va una expedición de exiliados españoles que la mayoría venían, pues, de ciudades de, de españa, no no venían del campo. y ahí van a tratar de hacer una colonia agrícola, pero además con una idea, como muy, pues sí, como muy socialista, de, de cómo iba a funcionar todo. no es muy utópico, realmente, como de un socialismo utópico, así de nosotros vamos a, a trabajar la tierra. Y, y fueron unos gastos inmensos, porque pues, comprar 20 mil hectáreas, pues no, no es barato. no, y después poner casas. que de hecho creo que el arquitecto de, de las casas que pusieron para los exiliados fue Félix Candela, que fue un arquitecto ya después muy reconocido aquí en México, exiliado, también, y, este, y pues no duró ni tres ni cuatro años, ¿no? o sea, que para el 45 ya estaba ya. O sea, ya, ya no había nadie ahí, había creo que 33 exiliados, ahí, no, Porque pues no, 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 había manera, y todas estas empresas, la única que sobrevivió hasta la década de los 60 fue una industria farmacéutica. Todas las demás quebraron, o sea, eran muy malas inversiones. Bueno, Chihuahua está en el norte del país. La ciudad, la ciudad más importante, no sé si es la capital, es Ciudad Juárez. Y el resto, no, del el resto del estado está esencialmente esto, está en el desierto de Sonora o por ahí. Es decir, es un lugar realmente seco con un clima muy difícil. No se planteó en ningún momento a la República de México que si los virreyes no habían conseguido llevar colonos ahí, por algo sería. <laughs> Sí, no sé por qué. Sí, no, no, sí, sí son, sí, sí, es muy difícil ahí. Sí, no, en realidad fue, este, bueno, pues fue una experiencia muy mala para muchos. Pero en general, no, o sea, no solo esa. En realidad, la mayoría de las empresas que quisieron los exiliados, o sea, lo, lo, los que hicieron no los exiliados. O sea, no el exiliado como tal, él solo, sino los que pusieron como este como 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 el Cetare ¿eh? fue, fueron inversiones muy malas no y, y sí iban a ver a ver qué está fallando y por qué no pues no pues en realidad porque de, de entrada las personas que traen a trabajar aquí no saben ni trabajar la tierra no claro y, bueno y menos tierras, la, y menos la de Chihuahua que es una tierra especialmente dura. Bueno, para que os hagáis una idea de lo que es Chihuahua, Chihuahua es un estado que tiene eh, de superficie es la mitad de España, tiene 250.000 kilómetros cuadrados, tiene solo 2 millones y medio de habitantes, de los cuales un millón y medio vive en Ciudad Juárez. Imaginaos las tremendas soledades que debe de haber en ese estado. Bueno, que hay en ese estado. No sé si tendremos alguna escucha que esté ahí en Chihuahua. Pero vamos, que si no se había conseguido poblar aquello, si no lo habían poblado primero los indígenas que estaban al principio, si luego los virreyes de Nueva España no consiguieron que hubiese nadie que se fuese allí, pues nada, tuvieron que llegar los eh, republicanos mexicanos para intentarlo repoblar y ni con esas. Pero bueno, en, en México se, se hicieron de, sobre todo después de la revolución, muchos proyectos de este tipo que tenían cierto elemento utópico sí sí también bueno además estaba eh, eh, estaba haciéndose en ese momento bueno ya se había hecho la reforma agraria pero la reforma agraria desde la este desde la constitución de 1917 era una idea que se tenía en México este, y era el reparto de las tierras, ¿no? Pero cuando llegó Lázaro Cárdenas al poder en 1934, el reparto de las tierras había sido mínimo completamente, y Cárdenas lo que hace es querer repartir las tierras eh, de manera ejidal y lo empieza a hacer, ¿no? Y, y fue esta idea de, sí, que cada quien trabaje su tierra y es, pues no sé si el dueño, porque es, no, no es propiedad privada, es ejidal, ¿no? Pero, pero bueno, no, a lo largo de los años vimos que, pues no, que no funcionó muy bien. Bueno, las tierras comunales nunca han sido demasiado atractivas. Quien explota la tierra quiere explotarla él mismo. Y no que llegue otro, ya se sabe, hay un refrán, no sé si lo utilizáis en México, que es lo que es del común, es del ningún. Y es uno de estos refranes populares, muy apegados al terruño y bastante ciertos. Bueno, al final el resultado es que hubo unos 20.000 españoles, una parte de ellos, una parte grande de ellos, que estaban muy bien preparados y que son los que han terminado por dar nombre al exilio, al exilio español en México, vamos, que son algunos nombres, aparte sí. de estos políticos que ya he comentado, pues algunos como León Felipe, por ejemplo, Luis Ternuda, que eran miembros de la generación del 27 que se quedaron en México y se murieron allí y sus restos reposan en México. Otro es Luis Buñuel que estuvo yendo y viniendo, también pasó por Estados Unidos, llegó incluso a volver a España en los años 60, pero luego volvió a México y murió allí ya en la década de 1980. Y todos estos, eh, esta cantidad importante de españoles, al final la mayor parte se quedó allí. Y aquí se, sí. a, se abrió que son hispano-mexicanos, mexicano-españoles, eh, cual al final, desde el punto de vista... Puramente identitario, tú eres nieta de uno de ellos. ¿En qué se sí, quedó? ¿Quedan gente con pues, un pie en un lado y otro pie en el otro? Sí, este. Pues mira, hablando esto de, de las maletas, ¿no? La maleta mexicana, porque hicieron las maletas y se vinieron. Eh, se cuentan que unos nunca, que es que siempre mantuvieron la maleta porque en cuanto cayera Franco se iban a regresar a España, ¿no? Yo no sé si sea cierto que siempre tuvieron una maleta ahí empacada para poder regresar, pero, pero sí me imagino que pudieron haber dicho, este, ay no, no voy a comprar una casa aunque tenga la oportunidad, porque en cuanto caiga Franco me regreso a, a vivir a España, ¿no? Y no no voy a, o sea, no voy a echar raíces, porque en cuanto caiga Franco, regreso a España. Y en realidad, pues, pues muchos de ellos murieron antes de que muriera Franco, ¿no? Este, y, y es una situación difícil porque se hicieron este se juntaron entre ellos ¿no? y después a la larga se acabaron juntando con pues también con los antiguos residentes ¿no? y entonces pues estaba el Ateneo español ¿no? y este y bueno tenían sus centros donde, donde iban ellos no, no es el caso de mi abuelo o sea y supongo que no es el caso de los que llegaron solteros porque y los que se casaron con mexicanos pues porque entonces ya echas raíces mexicanas completamente. Y en el caso de mi abuelo, además te, eh, acabó teniendo pues un, un negocio propio, una, tres astrerías tuvo, este y le, le acabó yendo bien, ¿no? O sea, le acabó yendo, como decía yo, pues incluso mejor de lo que le hubiera podido haber ido en, en Córdoba. Pero... Eh, pero no, no, la identidad es como, como complicada. O sea, en mi caso soy completamente mexicana, ¿no? O sea, no, no, ni siquiera mi papá nunca habló ni con palabras españolas ni nada. Mi abuelo, evidentemente, sí, y hablaba aparte con acento andaluz y era muy chistoso. Pero, pero nosotros para nada. Pero en el caso de que ya lleg, o, o llegaron pequeños aquí, no, y sus dos padres, o sea, padre y madre, eran eh, españoles, pues sí, tienen un pie aquí y allá, eh. Y, y también, eh, pues tienen a la familia en España y también tienen a la familia en México. Y pues es una nostalgia un poco extraña porque nunca has vivido en ese país, pero sí lo, sí lo asumes como tuyo un poco. Bueno, en un exilio complicado, el de los años 40, por varias razones. Digo, para la, desde la perspectiva en general, emigrar en los años 40 no era emigrar hoy en día, en los años 20 del siglo XXI. Era muy diferente en tanto que... Uno cuando salía de casa, abandonaba Europa y se iba a Estados Unidos o Argentina o al propio México, sabía que muy probablemente no podría volver nunca. Estaba lejísimo, se había tardado semanas en llegar hasta allí. No existían los medios de comunicación que existen hoy en día. Estaba empezando la radio, la televisión todavía no había empezado, el correo funcionaba bien, pero tardaba evidentemente pues, también una carta en llegar varias semanas. El teléfono existía, pero era algo minoritario. Poner una conferencia telefónica de México a España en el año 1940, para una persona normal era simplemente impensable. Quizá el telégrafo, los telegramas, pero lo que los periódicos tardaban semanas en llegar, no era como hoy, cuando alguien deja un país, aunque esté al otro lado del mundo, que está en el otro lado del mundo y puede seguir perfectamente lo que pasa en su país, por no, por no hablar de que puede viajar allí prácticamente todos los años y verlo. Es decir, que suponía un cuando se migraba en aquel entonces era una decisión una más una decisión tomada tu abuelo tuvo tiempo para tomarla porque se fue en el 42 una decisión clara de voy a empezar una nueva vida y esto probablemente no tenga vuelta atrás porque la vuelta atrás es muy complicada el país está muy lejano en este caso además pues estaba Franco ahí se dio otro fenómeno curioso en el exilio español no solo en México sino allá donde hubo exiliados españoles en la guerra y es que muchos pensaron que Franco iba a durar poco Dijeron: Bueno, este tipo ha ganado la guerra. Pero claro, luego, más pocos meses después, la guerra civil española terminó en el mes de abril y en septiembre del 39 es cuando da comienzo la Segunda Guerra Mundial. Y al principio, a Hitler le fueron bien las cosas, pero a partir del año 42-43 empezaron a irle mal. Y muchos asumieron, especialmente del 43 al 46, que a Franco le quedaban los días contados. Pero no, la dictadura de Franco se consolidó y se alargó mucho en el tiempo. Muchos no consiguieron ver el final del franquismo. Y otros lo consiguieron ver, pero ya eran muy mayores, ya tenían 70, 80 o 90 años. Y por lo tanto, algunos consiguieron volver a España, aunque fuese de visita, otros directamente no volvieron nunca, otros volvieron con intención de quedarse, pero no era su lugar, por lo que comentábamos al principio. Es un poco dramático la historia de los exiliados de los años 40, si lo, si lo pensamos fríamente, lo que tuvieron que pasar nuestros antepasados, para que ahora digan que nuestra vida es muy dura. Sí, sí sí fue, sí, sí, fue una cosa muy complicada, sí. Pero bueno, mira, tú existes en Maricruz gracias a eso, Ya que alguien sí. en 1942 en Casablanca decidió hacer lo que hiciese falta para tomar un barco y marcharse a, a México. Sí, sí, y así como yo hay miles, o sea, miles, 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 ¿no? Porque pues, eran 20.000 y todos esos digo no sé si todos pero la mayoría tuvieron hijos nietos y aquí seguimos no claro claro de ahí que estas cosas al final van marcando la historia es uh, acumulativa se va montando una cosa sobre la otra hoy la diferencia es que claro España y México están más cerca que nunca porque estamos a golpe a un golpe de tecla no tú puedes has estado en España alguna vez Maricruz sí sí por supuesto <laughs> claro sí. tú has podido venir viví en España ah viviste en España bueno pues has podido venir viví en a... España pues... En Barcelona. En Avión tranquilamente, sin sí, unas cuantas horas, pero... Sí. Y cuando quieres saber algo de España no tienes más que mirarlo en la pantalla. No, claro. no tiene más misterio y conoces las noticias del lugar y lo que pasa, etcétera. Bueno, que caray estás hablando con un español ahora a través, haciendo un programa de radio con el Atlántico de por medio que sepáis que aquí ya es de noche y en México es por la mañana, no digo más, porque ya sabéis sí. que cuando hago programas con México tienen que tienen que ser... A, el, el mexicano tiene que madrugar y yo me tengo que acostar tarde no hay otra, pero bueno sí. pues Maricruz, ha sido un gusto tenerte hoy aquí en La Contrahistoria y todo lo que nos has contado, que a mi juicio es muy interesante pues muchas gracias, el, el gusto ha sido mío. Eh, eh, muchas gracias por, por invitarme a participar contigo. Por favor, por favor, el honor es nuestro, enteramente nuestro. El, una parte de la audiencia de este programa proviene de, proviene de México. Bueno, después de los españoles, los que más lo escuchan la contrahistoria bueno, y la contracrónica también son, son mexicanos. Luego, además, me acusan algunos que tengo predilección por México y Argentina. Fíjate, siempre dicen, Fernando, solo tratas temas de México y Argentina. Luego, no, nos, nos ignoras a los colombianos o a los peruanos. No es cierto. Lo que pasa es que... Ahí. México siempre tiene grandes historias, ¿para qué negarlo? Y bueno, en cierto modo, sí es verdad, los españoles tenemos un poquito de debilidad con México. Es una cosa que no, 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 no se puede explicar. No, no os lo puedo explicar, pero es así. Así que bueno, pues ha sido un placer. Espero que espero que vuelvas por aquí, no te puedo decir más y que, y que nos vuelvas a regalar pues otro programa de temática mexicana a ser posible en el futuro. Pues me encantaría poder participar contigo otra vez, Fernando, y este una vez más te agradezco la invitación eh, y me gusta mucho hablar de estos temas y qué mejor con, que con una audiencia como la que tú tienes. La mejor audiencia de todo el mundo hispano, así lo digo y lo he dicho lento y si sí la va por si sí la va porque es que es verdad. Bueno, pues con esto, queridos amigos, no os robamos ya ni un minuto más de vuestro preciado tiempo. Con esto nos despedimos por hoy. Bueno, nos despedimos uh, hasta la próxima contrahistoria en este programa. Pero yo me despido de vosotros, yo personalmente. Hasta mañana que tendremos contraplano, creo recordar. Así que, eso mismo. Hasta mañana amigos.